bendiga, Señor Jesús. Hoy quiero cantar, pues te conocí. Hay gozo por tu llegada a mí. La Madre de Dios, mi ejemplo a seguir. Hermosa y perfecta eres tú. En ti descubrí la fidelidad, templanza, prudencia y libertad. Buenas tardes, somos la familia Olvera Chávez. Nuestra hija es Gabriela Olvera Chávez. Se está preparando para recibir el sacramento de la primera comunión en la pandilla Laura Vicuña, en el Centro Juvenil Salesiano de Coacalco. Y el día de hoy queremos invitarlos a que nos acompañen a rezar el rosario pidiendo la intercesión a la Virgen María. Recordemos que familia que reza unida, permanece unida. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Filipenses 4:13. Ave María Purísima, sin pecado concebida, por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te pedimos, Espíritu Santo, que nos inundes con tu amor y te hagas presente en nuestros corazones al rezar este hermoso rosario a María. Amén. Reconociendo que somos pecadores, recemos el acto de contrición. Señor mío, Jesucristo, Dios y hombre verdadero, me pesa de todo corazón de haber pecado, porque he merecido el infierno y he perdido el cielo. Y sobre todo porque te ofendí a ti, que eres bondad infinita, a quien amo sobre todas las cosas. Propongo firmemente con tu gracia enmendarme y alejarme de las ocasiones de pecar, confesarme y cumplir la penitencia. Confío en que me perdonarás por tu infinita misericordia. Amén. Ofrecimiento para el Santo Rosario. El día de hoy vamos a ofrecer nuestro Santo Rosario en acción de gracias por todos los dones y beneficios recibidos, para que se haga la voluntad de Dios en las necesidades espirituales, físicas y económicas de cada una de las personas que nos acompañan hoy. Por los enfermos, para que derrame su misericordia y, si es posible, encuentren salud. Por las personas que se nos han adelantado, para que Dios los reciba en su reino y porque podamos ver el fin de esta pandemia que ha lastimado el mundo. También nos unimos a las intenciones de toda la Iglesia y por nuestros gobernantes, para que se dejen guiar por el Espíritu Santo y vean por el bien común. Oramos especialmente por las peticiones puestas en el muro del Oratorio Digital Salesiano. Señor, en esta tarde te doy gracias que estamos unidas, alabándote y glorificando tu nombre, Padre. Te doy gracias porque hasta aquí tú nos has sostenido, nos has alimentado, Señor, nos has cuidado de esta pandemia. Te pido por cada enfermo que está en el hospital, en su casa, Señor, que tú les des su sanidad en sus cuerpos, les des fortaleza, Señor. Los cuide, los protejas, los cubrimos con tu preciosísima sangre y los declaramos sanos en tu santo y bendito nombre, Señor. Amén. Amén. Misterios gozosos. Recordemos que el lunes y sábado meditamos los misterios gozosos. Santo Tomás de Aquino decía: no hay ninguna prueba más clara ni más grande del amor de Dios como el hecho de que Dios, creador de todas las cosas, se hiciera criatura, que nuestro Señor se hiciera hermano nuestro, que el Hijo de Dios se hiciera hijo del hombre. Primer misterio. En el primer misterio meditamos la anunciación del Señor. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea, llamada Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la estirpe de David. El nombre de la virgen era María. He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí tu palabra. Reflexión.
Aunque la Virgen María no comprendía qué quería Dios de ella, se mostró valiente, dispuesta y obediente porque confió en Él y lo amaba. Nosotros también podemos demostrar con obediencia y confianza cuánto amamos a nuestro Padre del Cielo, a nuestros padres, abuelitos, maestros, a aquella persona que nos cuida y ama. Te suplicamos, dulce Virgen, que todas aquellas madres embarazadas gocen de salud y alegría, y en especial te pedimos acompañes a aquellas que deseen privar de la vida de sus hijos por medio del aborto, para que desistan y acepten con valentía la bendición de ser madres. Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y aguárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres, tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Segundo misterio. En el segundo misterio meditamos la visitación de la Santísima Virgen a su prima Isabel. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. En aquellos días, María se puso en camino y fue a prisa a la región montañosa, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Y sucedió que, en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó de gozo el niño en su seno, e Isabel quedó llena de Espíritu Santo. Y exclamando a voz en grito, dijo: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu seno. Te invitamos a pensar, ¿cuántas veces alguien se ha acercado a ti para pedirte un consejo, una ayuda, una compañía, etcétera? ¿Y tú le has ayudado sin pensarlo dos veces? ¿O lo dejaste solo o sola sin hacer algo para ayudarlo? ¿Y cuántas veces has necesitado de alguien y te has dejado ayudar por esa persona o compañero que te ha ofrecido una mano? Nunca olviden lo que cosechan, hoy cebarán, mañana nadie da de lo que no tiene. Dios a cada uno nos ha dado algo para compartir, pero depende de nosotros compartirlo. Dulce Madre, te pedimos por todos los niños para que les des la valentía de defender su fe, demostrando el amor al prójimo, siendo serviciales, dales de tu gracia para ir sin demora a quienes necesitan. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo.
Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es tu vientre, el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Reina del cielo, llena de gracia, Madre admirable, Madre de Dios, pura y humilde, aunque no entendías, todo le decías sí al Señor. Yo también quiero ser como tercer misterio. En el tercer misterio meditamos el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Y el Verbo se hizo carne y habitó en medio de nosotros. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Sucedió que por aquellos días salió un edicto de César Augusto ordenando que se empadronase todo el mundo. Este primer empadronamiento tuvo lugar siendo Cirino gobernador de Siria. Iban todos a empadronarse, cada uno a su ciudad. Subió también José desde Galilea, de la ciudad de Nazaret, a Judea, a la ciudad de David, que se llama Belén, por ser él de la casa y familia de David, para empadronarse con María, su esposa, que estaba encinta. Y sucedió que, mientras ellos estaban allí, se les cumplieron los días del alumbramiento, y dio a luz a su hijo primogénito. Le envolvió en pañales y le acostó en un pesebre, porque no tenía sitio en el alojamiento. Jesús, siendo rey, se hizo pobre entre los pobres. Nació en un establo en medio de animales, y en un
pesebre. Hoy nos invita a ser como Él, humildes y confiados en la providencia de Dios. Nos enseña que solo haciéndonos como niño entraremos al reino de los cielos. Seamos como niños, con sinceridad, confiando en Dios y encontrando la felicidad en nuestras familias. Señor Jesús, te rogamos por todas las familias del mundo, para que descubran en ti la fortaleza necesaria ante las dificultades de la vida. En especial, te pedimos por los padres de familia, para que se enamoren cada día más, se unan en paz y armonía, y sean transmisores de tu amor e inculquen a sus hijos la verdadera fe cristiana. Acompañándolos en el caminar para que descubran la voluntad de Dios en sus vidas, y así, al ejemplo de José y María, sean capaces de ofrecer a sus hijos al Padre para que Él los use como instrumento de su amor. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad, la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos y aguárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Cuarto misterio. En el cuarto misterio meditamos la presentación del niño Jesús en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Cuando se cumplieron los 8 días para circuncidarle, se le dio el nombre de Jesús, como lo había llamado el ángel antes de ser concebido en el seno. Cuando se cumplieron los días de la purificación de ellos, según la ley de Moisés, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor. Todo varón primogénito será consagrado al Señor y para ofrecer el sacrificio un par de tórtolas o 2 pichones, conforme a lo que se dice en la ley del Señor. María y José nos dan un ejemplo en el cumplimiento de sus deberes religiosos. También nosotros, si queremos ser cristianos de verdad, tenemos que cumplir con la ley de Dios. No podemos decir que no tenemos tiempo. Sí, el tiempo nos alcanza para las cosas de este mundo. ¿Por qué no tiene que alcanzarnos para las cosas de Dios? Reina del cielo, te pedimos por todos los niños y niñas del mundo que deben trabajar para vivir. Por aquellos que no tienen papás, por aquellos que son amenazados, explotados y esclavizados. Por los niños que sufren violencia en sus hogares, por aquellos que viven en la calle y por los que, teniendo
todo materialmente, pasan todo el día con los juguetes, la televisión o videojuegos, en vez de estar con su familia, ocuparse de sus responsabilidades. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase Señor tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos. Ruega por nosotros. Quiero caminar contigo, María, pues tú eres mi madre, eres mi guía. Tú eres para mí el más grande ejemplo de santidad, de humildad. Quiero caminar contigo, María, los días. Necesito tu amor de madre, tu intercesión ante el Señor. Guía mis pasos, llévame al cielo. Bajo tu manto misterio. En el quinto misterio meditamos. Jesús se pierde y es encontrado en el templo. Escuchemos con atención el siguiente pasaje bíblico. Sus padres iban todos los años a Jerusalén a la fiesta de la Pascua. Cuando tuvo 12 años, subieron ellos como de costumbre a la fiesta y, al volverse, pasados los días, el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin saberlo sus padres. Y sucedió que, al cabo de 3 días, le encontraron en el templo sentado en medio de los maestros, escuchándolos y preguntándoles. Todos los que le oían estaban estupefactos por su inteligencia y sus respuestas. Dios quiere que todos se salven. Para ello es preciso que alguien les predique una buena noticia de la salvación. Él nos pidió a nosotros que la prediquemos. Él necesita de tu sonrisa, de tu mirada, de tus manos
para dar abrazos y ayudar a otros, de tus pies, de tus ojos, para mirar con ternura y de todo lo que tienes para compartir. Señor Jesús, te pedimos en este quinto misterio por todos los niños, jóvenes y adolescentes que se pierden en la angustia de no comprender que lo creaste por amor para que encuentren sentido a la vida y sean felices cumpliendo tus mandamientos. También te pedimos por quienes se encuentran perdidos o lejos de sus hogares a causa de la maldad humana. Derrama en ellos tu infinita misericordia y si es posible, permite que sean encontrados. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación, líbranos y guárdanos de todo el mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Vamos a rezar el Padre Nuestro y tres Ave María por las intenciones del Papa. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase, Señor, tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día y perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Amén. Dios te salve, María. Santísima, hija de Dios Padre, Virgen Purísima, antes del parto, en tus manos encomiendo mi fe, para que las ilumines, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, Madre de Dios, Hijo, Virgen Purísima en el parto, en tus manos encomiendo mi esperanza, para que la alientes, llena eres de gracia. El Señor está contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María Santísima, esposa del Espíritu Santo, Virgen Purísima después del parto, en tus manos encomiendo mi caridad, para que la inflames, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ahora recemos un salve para honrar a la Virgen. Dios te salve, María Santísima, templo, trono y sagrario de la Santísima Trinidad, Virgen concebida sin la culpa original.
Dios te salve, Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva. A ti suspiramos, gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos. Después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh clemente, oh piadosa, oh siempre dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, perdónanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, escúchanos, Señor. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad y misericordia de nosotros. Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios. No desprecies nuestras súplicas en nuestras necesidades. Antes bien, líbranos de todos los peligros. Oh Virgen gloriosa y bendita, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las divinas gracias y promesas de nuestro Señor Jesucristo. Dulce Madre, no te alejes, tu vista de mí no apartes. Ven conmigo a todas partes y solo me dejes. Ya que me protege tanto como una verdadera madre, haz que me bendiga el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. María, auxilio de los cristianos, ruega por nosotros. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor, Dios nuestro, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Agradecemos su compañía y los invitamos el próximo sábado a rezar en familia el Santo Rosario. Que Dios los bendiga. Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. He aquí, no se adormecerá, ni dormirá el que guarda a Israel. El Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra, tu mano derecha. El sol no te fatigará, de día y la luna, de noche el Señor no te guardará. De todo mal, Él guardará tu alma. El Señor te guardará tu salida y tu entrada desde ahora y para siempre. Amén. 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 Gracias, Dios. Dios los bendiga.